Quiero saber si tú descubriste una infidelidad en el acto. Quiero saber cómo reaccionó. Quédate ahí, no lo mandé a parar. ¡Cállese! No lo mandé a parar, cállese, le dije. Claro, mira cómo tienen el cruce. No, él vive aquí mínimo. No te pares, déjalo ahí mismo, yo voy a llamar a la policía. No. Claro, yo tengo que llamar a la policía. Pero la policía de qué. Entonces, cuando llegué a la casa, él le pegaba como a la ventanita y la ventanita se abría súper fácil, la de su habitación. Y lo encontré desnudo con dos mujeres. ¡No! Pero ¡espérate! No, no, nada, ¿no? Abrí la puerta del cuarto, me asomé, lo vi y la cerré. Ay. Y me senté en la sala y me quedé esperando hasta que asesinaran. Oye, pero espérate, vamos a hacer un aplauso para Mari. ¡Qué wow. respeto! ¡Qué nivel! Entrar y decir, deja que estos machos acaben. Yo los espero en la sala. All right, so no sé si han visto en las redes sociales, y si no lo han visto, quiero que lo veas en nuestras redes, Enrique Santos Show en Instagram. Vamos a subir el video ahora. Y para aquellos que están conectados ahora en nuestros lives en todas las plataformas digitales, lo pueden ver en tiempo real aquí a la misma vez que estamos discutiendo esto. Es un dominicano que encontró a su mujer en cama con otro tipo en el apartamento que él paga. Pero escucha cómo reaccionó este tipo. Check this out. Quédate ahí, no lo mandé a parar. ¡Cállese! No lo mandé a parar. ¡Ay! Cállese, le dije. Claro, mira cómo tienen el cruce. No, él vive aquí mínimo. Mínimo él vive aquí. Ahí hay más ropa de hombre que mujer. Oh. Hasta uno lente tiene el tipo este. ¡Párate! No te pares. Déjalo irse. Y vamos conversando. ¿El qué? Vamos a conversar. Vamos a conversar. Por eso era que tú no me coges la llamada de noche y después me dice al otro día que está cansada, que te duerme, ¿verdad? No, es que yo no voy a hacer nada. No, hacer nada. No, olvídate, hermano, mire, yo no voy a fracasar. Olvídate, yo no, tú puedes estar tranquilo. No, yo sé que no, yo te entiendo. Yo no sé si tú sabes que ella tenía marido o no sabía. Las mujeres muchas veces tienen la culpa, pero quédate ahí. Pero nunca venga a una casa de un hombre. Dice que la mujer te diga que es soltera, una mujer que no trabaja, que tenga todos estos lujos, ¿de dónde lo sacan? ¡Ay! ¿De dónde Chapeadora. Lo sacan? ¿De dónde? ¿Tú le pagas el apartamento? ¿Verdad que no? ¿De dónde tú lo sacas? Me dijo que fue una herencia, líder. Ah, ¡me dijo que fue una herencia! Aguanta ahí. Yo, ¿qué oh my God. El tipo? No, imagínate. Este tipo vuela de Nueva York. Supuestamente la novia de él, él entra y ya está en cama. Para aquellos que no lo están viendo en este momento y lo piensan ver más adelante en nuestras redes, se ve que el otro tipo está acostado con ella en cama. Este tipo viaja de Nueva York a República Dominicana porque la mujer dice que, ahí mismo dijo que ella no le contestaba el teléfono y se encuentra con esta escena. Ay, papá. Quiero saber si esto te ha pasado a ti. Yo encuentro el tipo demasiado tranquilo. Quiero saber si tú descubriste una infidelidad en el acto. ¿Cómo reaccionaste? O si tú conoces a una persona o si tú fuiste la persona que descubrieron en el acto, ¿cómo reaccionó tu pareja? 844-YES-ENRIQUE, 844-937-3674. Gina, algunas gente son bien tranquilas, así como este hombre. Otra gente son explosivas. Bueno. Yo no sé cómo yo reaccionaría. Nunca me ha tocado así con las manos en la masa como tal. Pero de verdad que tranquilos hombres o mujeres. Espérate, ¿nunca te ha tocado con las manos en la masa? Porque tú eres una mujer fiel, tú nunca has sido infiel, ¿no? Así nunca te van a encontrar a ti con las manos en la no, masa. No, ni yo a ellos, es lo que okay. quiero, jamás. Quería que aclararas ahí. ¿Y tú? Cuéntanos, Enrique. No, para nada. Mejor pasamos con Extreme. No, yo lo que voy a decir es que hay que terminar de escuchar esto porque esto se pone bueno porque ahora el hombre que está con ella... O sea, el que los agarró y el hombre sí. que está con ella, ahora se van los dos en contra de ella. Escuchen esto. Se hacen amigos los dos no. y entonces le vira la tortilla. Porque okay, ahí él le dice, ella me dijo que fue una herencia. Entonces Traidor. Le dice, tú me dijiste que fue una herencia. Entonces como que los dos se le van en contra Mentirosa. De ella. Vamos a escuchar. Check it out. Hold on. Right here. ¿Tú lo sacas? Me dijo que fue una herencia, líder. Ah, una herencia. Es el lío que nosotros no los vaya. Hombres. No, que es que llama a quien tú quieras. No te vayas. Llama a quien tú quieras. Llama a quien tú quieras. Al 911. Llama a quien tú quieras. No, que yo no voy a fracasar, mi pana. No puedo entrar así a mi casa, Wilson. ¿Que ya a tu casa? Claro. Ah, tu casa. ¿Tú eres que la paga? ¿Tú eres que la paga la casa? Él le dice que él puede entrar, la casa es de él. Ya el otro hombre se le fue. They both joined forces. Se unió al equipo masculino. Oye, pero también hay que analizar esto. A saber qué fue lo que le dijo esta mujer a este tipo,
quizás no le dijo que ya estaba en una relación. No, o, lo más probable que no. O quizás, espérate, existe la posibilidad de que estaban teniendo problemas. El hombre es una víctima de ella. ¡Mentira! Víctima. Sí. Explícanos, Harold, a ver. Sí, porque todo el mundo siempre le dice, no, que el hombre que habla mentira. Hay muchas mujeres que hablan mentira también. También hay. Claro, sí, que hay sí. Claro que sí. Él lo dijo. Que ella sí. Le dijo, no, esto es una herencia, que yo vivo tranquila. No, a mí me parece que eso fue un invento y rapidísimo del tipo, y los dominicanos piensan bien rápido. El tipo se la inventó on the fly y dijo, no, esto, tú me dijiste que esto fue una herencia. Digo, pero y también, ¿por qué una mujer no puede ser independiente y ella pagar por su propio apartamento y todos los contenidos y los muebles y demás? Es que el cornudo dice, él dice, ¿qué tú crees? Que una mujer que no trabaja todos estos lujos. Yeah. Y ella en ningún momento, cuando él dice, ella me dijo que fue una herencia, ella en ningún momento dice, yo no te dije eso. Ella no discute. Sí. Ok, pero ¿habrá alguien escuchando en estos momentos que tuvo una explosión cuando encontró una infidelidad? Esos casos que se ven de vez en cuando en las redes sociales, donde tú ves la mujer en una ventana de un quinto piso, tirando, lanzando calzoncillos y lanzando televisores y la ropa y quemando ropa y toda esa cuestión. 844 Yes Enrique, 844-937-3674. Quiero saber si tú descubriste una infidelidad en el acto. Quiero saber cómo reaccionaste. Llámanos. 844 Yes Enrique. También puedes opinar por mensaje de texto, el 23813-23813. Texto. Ahí está Alex en Plantation. A él le fueron infiel. Bueno. Y tú, Alex, buenos días. ¿Tú encontraste la infidelidad en el acto? Igual que este dominicano. En el acto. Wow. Ay, Alex, pobrecita. ¿Cómo están? Muy bien. Cuéntanos. Buenos días. Nada, pues estábamos en una discoteca y él se me perdió. Entonces, cuando se me perdió y él estaba como pasadito de tragos, entonces yo fui hasta la casa de él porque vivíamos en un pueblo. Entonces, cuando llegué a la casa de él, le pegaba como a la ventanita y la ventanita se abría súper fácil, la de su habitación. Y lo encontré desnudo con dos mujeres. ¡No! Pero espérate. No con una, pero con dos. Un menage a trois. Un trío ahí, Dios mío. ¿Qué hiciste? Eso fue un bogo, Enrique. You're not kidding. A bogo plus one, ¿no? Because you buy one, got one, and another one. No me digas, Alex, no me digas que el tipo lo negó todo, porque hay una regla de oro entre los hombres que dicen, aunque te agarren en la cama, no eras tú, no soy yo, no era yo. Viste mal, era sí, pero hermano. ¿Cómo tú niegas algo así? La regla él la representó al 100 y siempre lo negó. ¿Viste, o sea, lo negaba Enrique? Borracho, desnudo. Y a mí me da risa nerviosa. Y yo era pues como muerta de la risa. Y yo, guau, guau, guau. Y yo me reía y él me decía, no pasó nada. Y yo, pero si están desnudos. No, no pasó nada. Lo niegan. ¿Qué hiciste? Pero quizá, espérate, pero existe la posibilidad. Exacto. Número uno, queremos saber qué hiciste, pero número dos, también queremos saber, porque existe la posibilidad de que estas mujeres se aprovecharon de él, el pobre. Sí, lo violaron. Ay, Enrique. ¿Se han visto casos? ¿Se han visto casos donde te echan Enrique. Cosas en los tragos, sí o no? Sí, abusaron de él sexualmente, pobrecito. No, mentiras. Obviamente él lo negaba, pero ellas se reían detrás de él, sí, como diciendo, sí, él está hablando mentiras. Me dio risa nerviosa y yo siempre que encuentro una infidelidad me hago amiga de la mujer, porque no. También me pasó, pero no en el acto. Y yo, oye, qué pena contigo, tranquila, no es tu culpa, es culpa de él que te dijo mentiras. Y entonces ellas empiezan a colaborar, ¿no? Entonces empiezan a soltar todo el rollo. Wait, did Alex just say, yo siempre que encuentro una infidelidad, o sea, que esto le ha pasado, ¿cuántas veces te ha pasado esto? Eres un frequent tarro club. Como tres o cuatro. Así pasa, amiga, no. I'm sorry, no, pero el problema que eres tú. No te juzgo, es que los hombres son Oye. Muy descarados. No, Gina, I'm Espérate. Sorry. Si te ha pasado cuatro veces, el problema eres tú, no el tipo. Y Alex, ¿todos estos hombres han sido colombianos así como tú o no? ¿O de otra nacionalidad? Colombianos, yo soy colombiana, sí, y han sido colombianos y me pueden estar matando los colombianos y las colombianas, pero es verdad, somos o son muy infieles, no sé qué decir. Ay, Dios mío. Que se manifiesten. Ok, pero estoy curioso, ¿qué pasó? Nos dejaste el cuento a la mitad. Después de la risa nerviosa, ellas dos se están riendo, ¿qué pasó? ¿Tú continuaste con él? ¿Se acabó la relación? ¿Qué? No, mira, yo después obviamente no le di ninguna oportunidad, quedamos de amigo, pero la historia sí termina muy triste. ¿Qué? Porque después de eso, él era veterinario y entonces él una noche como de borrachera y no sé pues qué más pasó, se cortó las venitas. Ay. Llamaron y todo. Sí, la historia terminó muy triste. Pero eso fue como a los 15 días después de estarme mandando flores y que volviéramos y una cosa y lo otro. Y yo la verdad no estaba dispuesta a volver.
pero sí terminó pues con, como con esa escena. Nunca lo voy a olvidar. Yo tenía como 22 años, entonces eso fue duro. Debbie Downer, where's the sad trombone there? Estaba la curiosidad me traicionó ahí y terminó triste eso. Alex, qué feo eso. Gracias por compartirlo con nosotros. Vámonos con Mari en Filadelfia. Dice que a ella también le fueron infiel. Eso, Mari. Mari, ¿tú lo descubriste en el acto? Infieles Assemble. Ya. Yo estaba llegando del trabajo. Llegando del trabajo, eran las 11 de la noche. Y abro la puerta calladita porque yo sé que él estaba durmiendo para mí. Sí, pero no contigo. Supuestamente porque no contestaba el teléfono. Sí. Oye, preguntando a ver si te pone comer, ya estoy saliendo de aquí a traerle comida gratis. So, tú entraste, espérate, entraste a la casa con el Whopper en la mano, pensando en escuchar ronquido. ¿Qué te encontraste? It's chicken sandwich. un americano. ¿Un tipo? Me encontré un americano. Espera. Estaba tu macho con otro tipo, con un gringo. Estoy confundida. Well, it's having your way. Pero ven, aquí no vende hot dog, Enrique. Wow. No vende hot dog, pero bueno. Abrí la puerta del cuarto, me asomé, lo vi y la cerré. Y me senté en la sala. Me quedé esperando hasta que terminaran. Oye, pero espérate, vamos a hacer un aplauso para Mari. Qué respeto, qué nivel. Entrar y decir, deja que estos machos acaben. Yo los espero en la sala. Aparte, Enrique. Te sentaste ahí. Aparte de que ella dice que no es la primera vez que le sucede. Esto, te unes a la colombiana también ahora que le fueron infierno una pila de veces. Entonces, Mari, ¿qué tiempo esperaste en la sala antes que se terminara el Kama Sutra ese? Como 30 minutos. ¿Qué? No, pero espérate. Ahí hay poder. 30 minutos. Oyéndolo. Se escuchaba bueno. ¡No! ¡Se escuchaba bueno! ¡Ay. No hace ningún sonido conmigo. Y allá, Ave María, estaba yo caliente afuera y yo me seguía esperando eso. ¡Ay! ¡No puede ser, Mari! Wow, nos has dejado a todos con la boca abierta. O sea, solamente confírmame, eran dos hombres. O sea, te estaba poniendo el cuerno con otro hombre. Hombre, con otro hombre. Ay, y ella, amiga, con el Whopper en la mano. ¿Se le enfrió el Whopper? No. Sí. Ahora, quiero saber si tú continuaste con él después de eso o no. Y cuando ellos salieron del cuarto, y yo estaba bueno eso, ¿ah? ¿Y qué te dijo? Y no estás conmigo, puñeta. ¿Qué dijo? Ay. What did she say? Lo que dice don't ask her to repeat it. Es lo que dice Mark Anthony en el concierto. Exacto. I heard that part, but the one part before it. Es que se corta, María. Queremos saber el chisme. Con ella no grita. Que con ella no grita. Que por qué con él sí. Pero terminó la relación. Terminó la relación, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, no, hay alguna gente que se quedan y dicen, bueno, ok, esto es un arreglo distinto. Gracias, Mari, por... Porque primero que nada fuimos amigos. Pues, sí. Bueno. Es peor, Mari. ¿Te dolió más? Mari, escúchame, ¿te dolió más que fuese con un hombre y no con una mujer? Pues claro, porque se veía bien. Me dio hasta pena. Ay, 844 Yes Enrique, estamos hablando de la gente que han descubierto una infidelidad en el acto. Llámanos, 844 Yes Enrique, 844-937-3674. Si quieres salvar tu matrimonio, dale click a este video.